Por eso nunca quería jugar. Es verdad, tu mamá siempre me ganó. Hola, Rosita. ¿Y Tomás? ¿Qué pasa? Sofía, mira que no vino a ver. ¿Hola? Uy, me asustaba. Hola. ¿Don Javier no está? No, sí, vine a verte a ti. Permiso. Ah. Es que te fue a buscar a la pensión, pero la Perla me dijo que lo más probable es que estuviera ya a cabo. ¿Necesitas algo? Sí. Necesito una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para nosotros, por filo. Pero me lo cuentes, una de vaqueros, po. No, yo no tengo tiempo para estas tonteras. No, oye, por filo, si no son tonteras, es verdad. Sí, yo he cambiado mucho, filo. Mucho, y el tiempo... El tiempo que tú te fuiste para mí ha sido súper... súper importante, pues yo he cambiado mucho. Tuve que ver qué es lo que quería con mi vida, po. Te he echado mucho de menos, filo. Mucho. Pienso en ti todo el tiempo, pues, todas las semanas que estuviste fuera, todos los segundos, cada momento. Yo también lo eché mucho de menos, po. ¿De verdad? Sí. Sí, me costaba sacarlo de mi cabeza. Pero ya es tarde, don Miguel. No. ¿Por qué va a ser tarde, pues, filo, si yo te quiero? Yo te quiero así, como tú eres. Yo tengo mucha vergüenza de cómo fui yo contigo. Tú, me descubrí que no me das vergüenza tú, ¿cachai? O sea, soy yo el que... Lo siento mucho. De verdad, me da mucha vergüenza haber sido tan prejuicioso, tan... Perdóname. Dame una oportunidad. No puedo. ¿Por qué? Porque con el Omar nos casamos. Mamá. Hola, mi amor. Uy, que estás linda. Y estás más grande también. Te echaba de menos. ¿Por qué no querías venir a vernos? Porque no me sentía preparada, no me sentía muy bien. Pero ahora me siento mucho mejor. No hay ningún problema que haya venido, ¿verdad? La próxima vez me llamas y nos ponemos de acuerdo. Ah, fantástico. Porque tengo muchas ganas de venir todas las semanas a verlos. Bonita la casita. Chiquitita. ¿Me muestra sus piezas? Ya. Yo voy con usted. No. Yo quiero estar solo con mi mamá. Te casaste. Pero... ¿Es una broma? O sea, ¿es una mala broma, filo? No, es una broma. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Qué pasa? Es que en Turquía se pusieron pesados conmigo, pues como tengo los papeles manchados, no me querían dejar entrar. Y la única forma de entrar era casándome con el Omar. Yo pensé que la Raisa le había contado. No, si yo a la Raisa no la veo hace siglos, po. Ahora lo único que nos falta es legalizar nuestro matrimonio acá en Chile. Y yo cacho que vamos a organizar una fiesta para los parientes y para los amigos para contarles. Bueno, supongo que no me queda otra que felicitarte. Bueno, tenés razón, pues sí.
poco tarde. Ya. Permiso. Jamás imaginé que llegara este día. No me apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos ya... Qué niños más lindos, ¿eh? Los echaba tanto de menos. Diego, Tomás me está preguntando cuándo puedo volver. Como te dije, me llamas y nos ponemos de acuerdo. Bueno, estupendo. ¿Por qué no llamaste, Victoria? No te costaba nada avisar. Llamé, hablé por teléfono con Tomás. Tomás me contó que estaba solito y quise venir a acompañarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace 6 meses atrás te ofrecimos que vinieras una vez a la semana a ver a los niños y no quisiste. Bueno, porque hace 6 meses atrás yo estaba muy mal. Porque tú, Diego, me dejaste muy mal, no sé si te acuerdas. Pero ahora estoy mejor. Estoy mejor. Además que este tema yo tengo que resolverlo con Diego, no contigo. Porque Diego vive con los niños en esta casa, ¿o no? No, Victoria. Desde hoy Fátima vive con nosotros. Estupendo, me parece. Qué bien, toda la familia junta. Un poco apiñados, creo que están. Pero bueno, tú estás acostumbrada. En la cárcel vivían todas apretaditas. Bien, me voy. Chao, mi amor. Chao. Chao, mi rey. Ya, yo los voy a estar llamando por teléfono. Que les vaya muy bien. Hasta luego. ¡Ah, qué bueno! Va a dar una vuelta. Sí, don Kim, lo voy a sacar a dar una vuelta. A pesar de que el aire de Santiago no está muy bueno. No, pero está muy bien que salga. Que conozca gente. Que conozca todo su barrio, ¿no? Que todo el mundo sepa que tu mamá es Soji, ¿no? Sí, quiere salir. Oiga, don Kim, ¿usted sabe por qué la Sue escribió esa carta? Ella sabía que se iba a morir. No. Nadie sabe cuándo uno va a morir. Soji tampoco sabía. Tú tienes que entender qué significa la muerte para un budista. ¿Puedo preguntarte una cosa? Sí, claro. ¿Qué es lo que dice en esa carta? Decía que cuidara bien de nuestro hijo. Entonces, Soji debe estar muy tranquila, porque tú estás cumpliendo con su voluntad. ¿No? ¿Sí? Bendito, por Dios, no puedo creer que estés casada, hija. Mira, sí, estás maravillosa. Sí, pues sí, fue todo tan cuático, de verdad. O sea, nunca pensé que me podía pasar a mí algo así. Estoy tan feliz por ti. Lo único malo, ¿ya?, es que nos perdimos la despedida soltera. Eso es un crimen, pues, hija, por Dios. Tú eres razón. No, me muero. ¿Sabes francés? ¿Es bilingüe? ¿Cómo bilingüe, mami? ¿Que sabes 2 idiomas, pues, hija? Ah, bueno, un poquito nomás. Pero ¿sabes que fui a lugares tan lindos? Conocí tantas cosas maravillosas. Ay, te lo mereces, mi amor. ¿Y sabes qué más? Con mayor razón, ahora tú tienes que casarte en Chile. Yo te voy a organizar un matrimonio maravilloso, hasta con orquesta. Gracias. ¿Qué querés que te diga? Te agarraste un partidazo, Omar. Es un excelente chiquillo. Sí. ¿Y dónde están viviendo? Ahí, al frente del parque forestal, por un departamento del Omar. O sea, que mamita es terrible grande. ¿Sí? Tiene... sí, por el cielo está como por allá arriba. Así yo me siento como buceando en el departamento. Te lo mereces todo, Filo. Eres una linda chica. ¿Sabes tú que Miguelo también ha cambiado harto en este tiempo? Oye, se puso más responsable, ya no toma tanto, sale poco, se olvidó de todas las camboyanas, como... ¿cómo que maduró, mi hijo? Qué bueno, pues qué bueno que haya madurado, ¿eh? Un poquito tarde, sí, nomás. No, ¿cómo va a ser tarde? Si tiene toda la vida por delante.
¿Sabe lo que quiero ahora? Es que encuentre una mujer que lo ame, que lo respete y que lo haga feliz. Y ahí yo me muero tranquila. Están viviendo juntos. Están viviendo juntos, Néstor. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Ay, Victoria, claro que me doy cuenta, pero... ¿De qué estamos hablando? Esto se veía venir, lo tiene que tener programado hace meses. Ellos dos creen que yo soy estúpida, pero yo no soy una estúpida. Nada de tonta, nada. Por supuesto que no, pero ahora es el momento de mantener la calma. No hay que, hay que tener la mente fría. ¿Cómo quieres que yo mantenga la calma? Si ese par se está riendo en mi cara, ¿ah? ¿Están siendo felices a costa de mí? Yo eso no lo voy a permitir. ¿Cómo está Tomás? Mal, igual que yo. Pobrecito, me echa tanto de menos. Y ahora va a estar peor porque Diego lo quiere obligar a vivir con esa loca. Vieras cuando me vio. Casi se me parte el corazón porque realmente ese niñito me quiere. Pobre Tomás. Claramente todo este proceso ha sido muy difícil para él. Después de ti, el más damnificado con esta locura de Diego y Fátima ha sido él. La Sofía también está sufriendo, estoy segura. Lo que pasa es que no lo demuestra porque Fátima le mete cosas en la cabeza. Pero yo te juro, Néstor, que yo me voy a encargar de que Fátima y Diego paguen por lo que me están haciendo. ¿Qué pasó con el tema de los pasaportes? ¿Lo resolviste? A ver, el tema de los pasaportes va a tomar un poco de tiempo. No, no es algo que se consiga de un día para otro. Hay que tomar fotografías, huellas. Está bien. Quitarle los hijos a Diego y a Fátima es el peor castigo que pueden recibir. Yo me voy a encargar que ellos cumplan ese castigo. Bueno, quedamos en eso. Me llamas, sí. Ok, gracias. No te metas ahí. ¿Qué pasa, niña? Papá, quiero pedirte permiso. ¿Así? ¿Para qué sería? Quiero pasar el fin de semana con mi mamá. Déjame hablarlo con Fátima y te cuento, ¿ya? No, Tomás. Por ningún motivo. Entonces a la Rosita se le ocurrió hacerle una comida de bienvenida a la Filito. ¿Supiste que se casó? ¡Habibi! Sí, sí supe. ¡Ay, linda, preciosa! Me alegré tanto, oye. Le vamos a organizar su matrimonio aquí en Chile. Con una fiestoca increíble, con comida, con odaliscas, con todo. Mamá, ¿sabes que estoy tratando de reenchufarme en el negocio? No me desconcentres, por favor. Ya, está bien, Javier, está bien. Yo también tengo que irme. Ah, cuando vayas a la noche, le llevas un regalito a la Filo. Corresponde, ¿ah? Mamá, mira, yo no voy a ir hoy día a la noche a esa comida, ¿ya? ¿Y por qué, Miguelo? Bueno, porque tengo que reenchufarme acá, pues, mamá, tengo trabajo que hacer, pues. ¡Ay, mijito, babito, linda, Ana Pajete! ¡Ay, pero tan responsable que te pusiste, por Dios! Bueno, no te preocupes, yo le voy a contar a los chiquillos, a la Filo y a lo mal que tú no puedes ir, ¿ya? Gracias. Chao, babito. Chao. ¿Por qué no puedo? Porque somos una familia. Ahora vivimos todos acá y vamos a pasar el fin de semana juntos. Ay, papá, dame permiso. Ya te dije, hijo, lo voy a conversar con Fátima y luego hablamos. Qué injusto. La Sofía siempre iba a verte los fines de semana. Pero es distinto. ¿Por qué? Porque Victoria no es tu mamá. Fátima. Diego, Tomás está grande, tiene que entender las cosas como son. Niños, ¿nos pueden dejar solos un momento, por favor? ¿Puedes decir qué cresta fue eso? Estás actuando igual que Victoria cuando tú querías ver a los niños. Estamos viviendo con ellos, ¿qué más quieres? No quiero que los niños estén solos con Victoria. Ella amenazó con matarlo. ¿Te das cuenta? Estás completamente loca. Te juro que si le hace algo, yo soy capaz de cualquier cosa. Ella es incapaz de hacerle daño a nuestros hijos. Ellos no pueden pagar por nuestros errores. Bueno, como sea, no quiero que los niños estén con Victoria. Esa actitud no te va a ayudar con Tomás. Deja de pensar en ti. Si no, te vas a distanciar más de él. ¿Ahora?
Ahora lo único que nos falta es legalizar nuestro matrimonio acá en Chile. Y yo cacho que vamos a organizar una fiesta para los parientes y para los amigos para contarles. Seré breve. Mañana llega el embarque de Marrakech. Prepara la bodega y habla con la aduana. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Alguna vez te importó saber que tenía yo un hijo? Por supuesto que no. Los hijos son un estorbo. Nunca quise tener un hijo. Es más, creo que la vida me premió con un hijo tonto, flojo y llorón. ¿Te queda claro? Bodega, aduana. Jeque. Todos mis compañeros del colegio tenían papá, pues yo siempre veía que les enseñaban a andar en bicicleta, no sé, los llevaban al estadio. Yo me moría de celos, pues. Siempre soñé que algún día iba a llegar tú con unas entradas para ver un partido de fútbol ahí, a ver jugar el Palestino al estadio. Bueno, pero no fue así nomás, po. Eso es sentimentalismo estúpido. Yo vine a hablar de negocios. Aduana, bodega. ¿O te hago un dibujo? No. Se acabó. ¿Qué se acabó? ¿Se acabó? No voy a seguir cuidándote la espalda. Se acabó toda esta cuestión. No voy a seguir con tus negocios truchos. Hielo. ¿Sabes lo que te puede pasar? Sí. Me da lo mismo. Sí. Sí. Te da lo mismo. Ah, mira. Ahora me acuerdo. Una vez me interesé por saber de ti. Yo llevaba 10 años preso. Sí, y quería saber cómo era mi hijo. Mandé a preguntar por ti. Y me dijeron que era un niñito llorón. Medio tontito. Que le pasaba algo y salía corriendo a esconderse debajo de las polleras de su madre. O sea, un perdedor. Yo dije, ese es mi hijo. Un perdedor. Y eso es lo que ha sido toda la vida. O sea, ni siquiera pudiste retener el cariño de una analfabeta delincuente como es la Filo. ¿La educaste para qué? Para que llegara un ricachón y se la llevara. Está lindo tu hijo. Está cada día más lindo. Se parece sí. A Sergio, mi amor. ¿Despertaste? ¿Qué pecho? Sí, yo por más que busco y busco, no encuentro que tengo que ver yo ahí. ¿Sabes lo que puto que es parecido? En la sonrisa. Dime que no miro, cosito. Oye, ¿y tú? ¿Cómo estás? Tienes cara de preocupada. Bueno, las cosas con Tomás siguen igual. A pesar de que Victoria se fue, no pasó nada con Tomás. Y ahora que Victoria volvió, no va a mejorar nada. ¿Y Diego qué dice de esto? Ah, Diego dice que tengo que ceder, que tengo que dejar que los niños vean a Victoria. Que ahora que estamos viviendo juntos, yo me comporto igual como se comportaba Victoria. Viviendo con Diego. Sí, desde hoy. Qué bueno. Qué bueno. Está bien. Tienes que tener todo su apoyo, ¿no? Su apoyo y su confianza.
Sí. ¿Qué pasa? El problema es que no sé si estoy haciendo bien las cosas. Yo sé que tú eres una buena persona. Que vas a hacer bien las cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué siempre creíste que yo era inocente? Bueno, porque uno tiene que confiar en la persona que ama. Y yo confío en esos ojos.